¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Sonido? ¿Sí o no? Bueno, no va el sonido, no sé qué pasa. Ahora sí, ah, vale, vale. Gracias, gracias. Estamos todos. Es que no sé, reinicié el móvil porque es que el Streamlabs aquí va chungo. Qué bien se ve. Sí, en el puto móvil. Te gastas 1.500 euros en un puto encoder para acabar emitiendo desde el móvil. Bueno, otros 1.000 euros. Sí, no, carajo. ¿Quién me lleva? Bien. ¿Eh? Vale. ¿Por dónde andas? Circuito Choqueiro, en Ourense, con mis amigos. E39, 523i, 170 caballos, ¿no? 170 caballos. E46, 325ci, 190 y algo caballos. 92. Y unas llantas gordísimas, ¿eh? Bueno, los separadores 3,5 hace mucho. Ah, pero bueno, las llantas se ven, sí, no sé, son, son de 65. Son en 15. Apenas come los flancos derrapando ni nada. Todo bien, todo nice. Amar, que metas el peyote, dice Pericóptero. ¿Aquí? Y ese cruce de levas que se escucha de fondo. Vamos a cotillear, pero creo que es el de Varela. ¿Por qué se escucha tanto cruce de levas? ¿Eh? ¿Qué levas llevas? Can-can. Twin can. Can-can. Ah, las cat-cams. Pues algo de levas, can-can. ¿Y qué tal con eso? Bien. ¿Qué más llevas? Calorímetro anulado. Ah, y mapa medida para todo eso, ¿no? ¿Y no notas cuando subes mucho, cuando bajas mucho de, del nivel del mar, que falla o va mal, sin el cauda? Yo no noté diferencia. Vale. Nada, me preguntaban lo del cruce de levas, que se escuchaba... Tal. Ah, porque estás en directo. Sí, sí. Saludos a Varela. Con el coche nuevo, mira qué bonito lo tiene. Este ya, maravilla, ¿eh? Está chulo. Muy chulo. Lo único que no me gusta es la, el anular la rejilla. Se pierde la esencia del E36 ahí. Pero así no la pierdo nunca. Bueno, eso es bueno. Eso es cierto, eso es cierto. Tal cual. Bueno, pues dale cañita. Ah, sí. Sica, con Sica Flex nunca cae. Hola, güey. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cómo andas? Estás con el potente de lado. Potente TDS. Potentísimo. TDS PTS. Estoy haciendo un directo, ¿eh? Si dices algo chungo, se te escucha. Joder, volante M2 y todo. Esto. ¿Y qué? ¿Qué le hiciste? ¿Soldar el grupo? Salir por ahí de la zona del animal. Esa es la clave. Ya te veía. Pero le faltaba un poco de chicha en esta curva. Ah, se te notaba. Son ruedas delanteras. Ah, vale, vale. Muy de calle, no, no, no va nada bien. Eso. No pierdo delante muchísimo. Bueno, poco a poco. Vale. Sí, la hostia que no te veía, tío. Ya te digo. A ver si nos vemos con más calma otro día. Es que voy a derretir más, me cago en la leche. Bueno, sí, tengo que. Bueno, yo qué sé. Vamos para allá. La isla del encanto. Puerto Rico. Bueno, a 90 grados lo tienen, ni idea. H, el sable tiene que quedar como ese. No es mi estilo el Rocket Bunny. ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué C15 gasoil? ¿Derrapando? Bueno, corriendo. Enlazando. Bueno, estará preparando la siguiente resistencia. Cada mando, chaval. Bueno, es lo que hay. ¿Qué lleva? ¿Un 1000 BTD o algo así? No sé. Bueno. Mira. A ver. ¡Wow! ¡Va a tope! ¡Loco, qué guapo! Me recuerda al Z, ¿eh? Mira, chavales, y un Audi 4 pasado a trasera. Trasera, chavales, trasera. ¡Hostia! Lleva ruedas de BMW. Ah, pillaste separadores. Pillaste separadores conversores. 60 euros los dos. Gran idea. Audi 1008 Turbo de serie, diferencial soldado. El central y el trasero. Y trasero. Bueno, vamos, ¿quién me lleva? ¡Bien! ¡Vamos de remal! Se te cayó una moldura de madera. No, son de aquí. Ya, ya sé que son de ahí, pero... ¡Aitor, no te mueras! Vale, cari, vale, crack. ¡No lo mates, Aitor! Lo intentaré, no prometo nada. ¿Esto qué? Va muy blando de suspensión. Sí. Entonces me voy agarrando aquí a la manilla para no... ¡Bum! A los rebotes. Muy brusco, ¿Cómo agarra este pico? ¡Voy! Una locura. ¿Sí? Una locura. Ahora no va a agarrar mucho, pero sí pedí volver a sacar. Ay, no. ¿Qué hay? ¿Que nada lepro? ¿Qué?
Aitor, llevas el salpicadero flocado. Ah, no, que es mierda. Loco, parecía flocado, te lo juro. Vale. No, que nos salte el copyright. Vete por aquí ya que llevas soldado para no destrozar el nuevo pavimento. Buenas, Hacha, a disfrutar del finde. Saluditos a RT Motorsport. Ha petado esto de 36, ¿eh? Sí. Parece que lo regalan con los Chocapix. Que tiene que darte paso, ¿no? Sí, o que acabe sacando algo así. Buenas, Lucas, Troy, Tina, Casas. Bienvenido. Dios, la puta C15. Pero antes no iba así por la mañana. Durísimo, o sea, va... Venga, a picar embrague en todas las curvas. No hace falta, este coche va bien. Oh, vale. ¿Qué coche es ese? Porque eso va duro, ¿eh? ¿Qué coche? Puta madre, cómo corre el de Varela, ¿no? El de los árboles de León. Sí, ángulo de giro desmadrado. El Bocata estaba bueno. ¿Es cambio en H? Sí, mira. Es cambio en H. Estoy tonto. Con 170 caballos pega fuerte ese 39. A ver, da tus impresiones de tener un 523. Es una puta mierda, no lo compréis, tío. Así queda más para mí barato. No, va bien, a ver. Sí, se defiende. A ver, grupo hace mucho. ¿Qué grupo llevas? De serie trae 275. 274, 75. ¿Y llevas? Llevo 345. Ah, claro. Pero sí, está Dios. También, y 120 ibas a 4.000. Oh, 4.000. Bueno, la vida. De todas formas, si le quitaras todo el cuero de atrás y... O sea, si lo pelaras sin paneles y tal, el coche iría mejor. ¿Qué pasó con la cámara? Pues nada, que reventé el cable. El puto Varela, ¿cómo va, eh? La verdad que cuidado. Va un fire. Pues el limiter del pit. Ah, sí, sí. No, porque lleva catcams. Debe ser los Reyes. Catcams, unas árboles de levas. Hay tres compuestos. Hay el Street, el Road y el Reyes, no sé qué. Bueno. Como americano, como cruce o algo así. Claro, los últimos de todo llevan el árbol, o sea, llevan una alzada y un cruce demasiado brutal. ¿Te salió muy caro el de 39, Aitor? ¿Cómo explico yo? ¿Cuánto pagó Iván por él? Pago 900. ¿Pago 900? 800. Tiene... Cosas. Mira, chavales. Esperad. ¡Wow! ¡Dios mío! Tiene 500 no sé cuántos mil... 542.000 kilómetros. Entonces, eso. Gracias por el host, Mini Tadeo. Entonces, nada. Vamos en un E39, 523 y 170 caballos. De serie, ¿no? Además del grupo y diferencial soldado. Escape. Del portugués y volante. De los chinos, ¿no? Porque parece... El AliExpress, 24 brazos. Y ahí lo está. Bueno, ¿y se dobla, a ver? Sí, me... Sí, sí, sí que se nota, sí. No eres muy fuerte. Esperemos que no tengas un accidente, que igual lo haces invertido, pero para adentro. A ver, por fuera. A ver, mientras no nos dejan pasar. Nada, por fuera, en plan, es un E39, marronero. Por fuera, eso sí. De serie, sin paqueme ni nada, y gas. Todo destroy y un escape que es un trozo de hierro. Y a ver si salimos ya, que hay mucha cola ahora. Luego lleva el salpicadero flocado, como podéis comprobar. Pero bueno. Y esto está así porque estoy cambiando la raya de pantalla, la tengo ahí. Ah, por eso estaba quitado, sí, pensé que se había caído durante No. Aitor, tío, esto mételo en el maletero mejor. ¿Y si en un toquecito te sale y te corta con la pierna como la otra vez? Sí, sí, clac. Encaja ahí, clac. ¿Lo ves? Clac. Vale, yo solo digo que por tu seguridad y por la mía deberías ponerla en el maletero y fuera. Pero bueno. En un golpe de ojo pensé que era Ibai. Di cosas, en plan... No sé. ¡Me cago en la puta! Es que no sé. Sí, no sé. Escape patrocinado por Dura Valla, ¿no? Porque parece el circulito de una valla, de esas de... Pues, del portugués, de portugués. Pues se oxidó a tope, ¿eh? Los del portugués no oxidan tanto, normalmente. Pues, jurado. Y Pau anda por ahí, a ver si se sube de copy en algún tal. Acércate más, que a ver si te deja pasar.
Vamos, pues para que acabe esa tanda. Ah, bueno. Son tandas de 9 minutos. G2 Griff. Griff. ¿Quién es ese? No, ¿quién es? El de Trento. ¿Quién? Marcos. ¿CRC? No, Marcos Correa. Ah, Marcos Correa. Que tiene el 36 con 2JZ. Sé quién es, aquí. ¿Y qué hace con eso? Se lo compró en portugués, Sub-2. Tío, sale mucho calor de tu vano, ¿eh? Sí. Se ondula el aire aquí. ¿No ves ondular el aire aquí? Yo lo miro. H, ¿algún día me dirás el código de Bombi? No. Sí, claro. Prefiero decirte que no y que no te das ilusiones. Azul Esmeralda. Coño, ¿el AC15 qué hace? Hace unas tandas. No está apuntado para AC15. Mira, el Omega ya entró. Está sin casco, a lo loco. Mucha gente, no sé por qué. Igual no es obligatorio, no lo sé. Se hacen de todo, ¿no? Alguien suelta para un casco. No sé. El potente Opel Omega. 800 euros le valió la Omega, chaval. Sí, señor. Eso sí que es una buena compra. El TDI no Leplo. Uy, o el embrague cuando pasó el Omega. ¿Qué botón mágico? ¿Qué botón es ese? Ah, los electros. El aire acondicionado. Ah, el electro del aire. Bueno. Está bien, nunca tienes problemas de temperatura. No, que la baja, si está así parado. ¿Me recomendáis E39? En precio ahora mismo sí, para comprarte un AMV. Pues sí. Mira, no lleva el Leplo, chavales. No hay Leplo apenas. Nadie. Hemos volvido. ¡Hola, güey! ¿Qué tal, compañero? ¿Qué motor llevas? 90. ¿Y está repro? Sí. No me lo puedes negar. Bueno, guay. Sí, sí, ya vimos. Echa bastante humo, eso sí. Sí. Venga, vamos a ver si le damos un poquito. Hemos volvido. Bienvenido. JLH1995. Ven, Aitor, ¿estás preparado? Así. ¿Cuántas ruedas te quedan? Estas y tres parejas más. Te hubiera traído yo aquellas y fuera. Ya me dabas una. A ver, en teoría, estas son de carga, debería aguantar, que pasa, me va a agarrar mucho al principio. Ya. Porque entre que. Hasta que pidan temperatura. Y entre que roza contra la aleta un poquillo. ¡Joder! ¿Coche para meterlo en circuito barato? Cualquiera. Mira, ahí tienes un tío con un 206. Con defensa delantera de 407. ¿Sí? Mira, ahora lo vais a ver. Mira. Pues es. Y mira qué bien lo pasa el chaval. Ya está, lo que podáis. Esto es un TDS. También, con lo que podáis. ¿Veis qué cara de felices traen? Matrícula Andorra, ¿viste? Sí, no, de Puerto Rico. A ver, hermano, queremos entrar. Queda un coche. Joder, pero que no dejen meterlo con él, ¿no? No. ¿Llevas admisión de 25? No. De todas formas, este es M54, ¿no? ¿Es M52? Sí. Ah. M52, ¿tiene un vanos, sí, o dos vanos? Uno. Uno. Vale, entonces es M52. ¿Destinguando un 206 es barato? Pues no sé. Es que depende de lo que le veáis barato. Bueno, a ver. Primero, chavales, siempre tanteamos la pista. Aitor no lo va a hacer, va a ir a lo loco ya. No. Aitor, cierra la ventana, te penalizo, ¿eh? Sí. Cuatro dedos. Bueno, ya estamos dentro. Es un 523i. Uy, cómo agarran, ¿eh? ¿Gasolina tiene? No, igual con más gasolina no. No sé, sería mucho también. O sea, tienes medio de pozo. Cuidado, va de la puta hostia. Tenemos que empezar a que se deshaga. Sí, sí, sí. Thank you.
¡Se muere! ¡Se muere! Reducida. Tenías que endurecer un poco. Bueno, para que os hagáis una idea, entramos a 90, reduce segunda, 80 más o menos. Mira, mira para atrás. Sí, el tío se quiere pegar a nosotros. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi morimos! Y el Varela al final de todo. ¡Uf! Sí, sí, situación delicada, ¿eh? Déjalo pasar, ¿qué tal? ¡Dale! ¡No! Vale, ahora con el impulso para adelante. ¡Plum! Bien. Bueno, la primera y la segunda las lleva bien. Ahora están calentados ya. Y ahora empiezan a ir bien las ruedas. Y en esta pasada yo derrapando nunca le eché huevos, ¿eh? ¿Eh? No está mojado. Claro, ¿y qué? Pues por eso. Ah, el rapper se quedó tirado, saludable. Hombre, es Audi, tío. Siempre de esa tirada. La puta rueda de camión ahí está fatal. A ver, me molan estos. Sí, esta está guay. Queda el hijo puta, ¿eh? Sí, no sé por qué. Es bastante prolongado el apoyo hacia ese lado, igual no pilla bien gasolina. Las ventanillas estaban bajadas, creo que quieres pedir que las subamos, ¿no, tío? Igual no se escucha muy bien con el aire. Sí. Bueno, tiene dirección bastante. Yo creo que un pelín más que 36. No sé. No, ahora se ha acostumbrado a ir con la... Sí, se mueve, que flipas. Va, que flipas, tío. El puto Robert pegándose. Se queda ahí, ¿eh? Hay que darle gestos, tío. Las ventanas ya las subimos, ya subí yo la mía, entonces ya... No, te rayes. Subí yo la mía, así ya no da tanto el viento, que se quejaban del sonido. Lo dicho, aquí se entra 80, se cruza, tope de dirección por un lado y tope de dirección para el otro. Me hace gracia cuando sueltan las dos manos. ¡No! ¡Sí, señor! Es que me hace gracia porque sueltan las dos manos. Vale, él trompeó. Ahora se oye mucho mejor, perfecto. Bien.
¡Te vas para afuera, loco! No. Quitamos la lona ahí abajo. Va a salir la lona. ¿Seguro? Sí, porque son de carga. Pues hazlo antes que nada para no llegar arriba y que nos eche. Ya sé, ya está, ya se fue. Sí, señor, ¿eh? ¿Qué coche llevamos? Un E39, 523 y 170 caballos. Graba ahora que la suelto. Dale. ¡Va loco, chavales! ¡Va loco, el Aitor! Está muy bien, ¿eh? ¡Sí, señor! Ahora aquí te falta eso, la picada. Ya. Una vuelta. Vale. Bien, nos indican que una vuelta. Así también descansan las ruedas. Normalmente las jodemos por sobrecalentamiento, así que no debemos mal enfriar. Qué raro, pateando sobrecalentamiento. Hay que hacer como Vicente. Vicente se sale fuera siempre que está curva. ¿Cómo es? Ten cuidado. Sí, sí, no. Estaba bien la teoría, pero te pasaste un poco. Cuando veas que tal vuelves a pisar, para que no se vaya tanto. La verdad que va muy bien, ¿eh? O sea, le falta suspensión, pero con una suspensión más dura, pues iría de la hostia. Entramos a 80, le manda corte, lo mantiene a 6.000 subiendo para que no se muera. Sigue a 6.000 vueltas. La verdad que el motor va todo el rato arriba, ¿eh? Ahora está cerca del exterior. Bien, y ahora ya entras, ¿eh? Está la peñita ahí. ¡Epa! Ay, sí, señor. Estuvo bien. Sí, sí, estuvo guay, tío. Vale, la hostia. Dicen por ahí, dice César, ¿cómo vas? Ahora tocan unas vueltas haciendo drifting con el damper que hay en el circuito. No lo veo. Sí, señor. Estuvo bien. Después, cuando se les saca su graba. ¿Por qué? Que peto, va. Si te vas a la resistencia, bueno, nos hace viejo madera a todos. ¿Pero por qué? No sé, solo con ver cómo corta, eso va duro. Te miro, ¿cómo...? No, tengo. Bueno, voy a salir igualmente. Bueno, chavales, las ruedas de carga nunca defraudan. Ah. Esto fue un roce contra la aleta. Y luego de lo demás... Lo mejor de todo, la tapa de depósito. Están bastante bien. A ver, vamos a cotillear el saxo. Chan, 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 chan. Chan, chan. Cuidado, qué puta jaula, chaval. ¿Puedo grabar el motor? Que es mi 616, ¿no? Subida de la hostia, de vueltas, esto. ¿Qué son? 120 caballos, más o menos. 173. ¿Ciento qué? 73. ¿173? Es un RFS. No, M616, 120 caballos. Menos. Más árboles, más no sé qué, ¿no? Vale, vale, vale. Hostia, esto debe de zumbar bien. Bueno, gracias, ¿eh? 170 caballos en un puto saxo pateado, chaval. Me cago en la leche. Nada, solo son 170 caballos en un saxo vacío. Por ejemplo, por aquí, loco, normal, en plan. Con respeto, con Ramón. ¿Sí? Desgobernadísimo en una de las pasadas por ahí que estaba. Qué desmadre, qué puto desmadre. ¿La rueda de carga qué son? ¿De las furgonetas? Sí, las ruedas de carga, chavales, lo que tenéis que ver es cuando vayáis a pillar las ruedas, que en la medida, a ver si la encuentro, aquí. 195, 70, 15, C. La C significa que son de carga, o sea que están diseñadas para las furgonetas y todo eso. Entonces lleva muchas más lonas y lleva más malla metálica. Las puedes hinchar hasta 6 kilos, pero bueno, con 5 kilos está bastante bien. Y nada, entonces son unas ruedas que son mucho más duras porque está pensado para las furgonetas y tal. Y aguantan muchísimo más. Aguanta la temperatura, aguanta mucha más presión, es la hostia. Sí, 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 lo tenías a 5, ¿no? No, están a 4. A 4 más estar calientes como... No sé, el agua así hace... Pero bueno.
Si te sorprende el Saxo, mira el de Tony, 1006, 8 válvulas turbo. No sabía que tenía. ¡Wow! Te pasaste, hermano. Aquí va sin casco, la peña. Bueno. Lo típico. No sé cómo suena el puto Saxo. Bueno, ahora quieres ir tú derrapando. Sí, lo pasaste bien. Sí, estuvo bien. Ay, me he pillado el puto pelo. No, FK. ¡Oh, Nachito! Está Nachito en el chat. ¡Hola, Nachito! Nosotros también te echamos de menos. Mira, además, esto seguro que te recuerda a la carrera de resistencia. Una C15 corriendo. Nos vemos pronto, Nachito. Vamos a volver a estar aquí. Esperemos que no venga el Saxo este porque tiene 170 caballos. Nada, no creo. Bueno, nada, un potente Opel Omega. Qué bien. Que tiene problemas de embrague ahora mismo. 2.4 V6. Maravilloso. Potente 36, potente 39 de nuevo. Cambiando ruedas. ¿Y qué más? Y nada, plataforma. Y no se cae ahora en pista. Vamos a cotillear. Eso es un 325 TDS. Y atrás pone TDS, PTS, todas putas. ¿Qué estamos haciendo? Nada, estamos en circuito un día con amigos en plan haciendo drift y eso. Y dije, pues vamos a hacer un directo. Que la gente vea nuestra felicidad. Ahora hace 15 que va a tope. ¡Dale, Willy, dale! La verdad que no suena. Bueno. Y la potenta de 1008 turbo. Toda la potencia. ¿Cuánto vale ir aquí? Las tandas de hoy creo que costaban 60 euros. Costaban 60 pavos las tandas de hoy, ¿no? 50 más 10 de seguro. 50 más 10 de seguro, todo el día. Para más información, seguir Circuito Choqueiro en Instagram. Mira el TDS cómo va. Ourense, en Bidueto concretamente. Podemos ver que hay piezas de coches por todos lados. Esto es un tapón. De algo. Me lo llevo. Dale, Willy. No es ni siquiera turbo, es 1009D casi seguro. Bueno, amor, te lo pasas bien. Hace un poco de frío, ¿no? Sí, por eso me traje la chaqueta. Ya. ¿No? Ese no. ¿Ah? Buen directo, H. Gracias, Fran. No es de la mejor calidad del mundo porque lo tengo que hacer desde el móvil. Pero bueno, se intenta transmitir felicidad. Epa. Bueno, me gustaría hacer una historia en Instagram, pero no puedo parar de instagramear. ¿Crees que lo podríamos hacer en tu móvil? Bueno, te falta poco para llegar a los 10.000 y que soy pen también en tu Instagram. Sí, bueno. Será genial. ¿Qué cubiertas le ponen a los autos? Pues a ver, es lo que estábamos comentando antes. La mayoría de nosotros intentamos ir con ruedas de bajo perfil, como serían las que lleva atrás este BMW. Como veis, el perfil original en llanta 15 es pues 65 o algo así, el alto, digamos, de la rueda. 195 de ancho, 65 de alto. Siempre que vengas a derrapar se intenta buscar algo menos. 195-60, por ejemplo, ya la rueda es un poquito más estrecha y cuanto menos diámetro tenga, imagínate, si fuera un perfil 35 o algo así, pues como la rueda es más pequeña, hace más palanca. Entonces, digamos que el coche es como si llevara un diferencial más corto. Entonces, para mí, las ruedas en 15 buenas para derrapar, sin ser de carga, serían las 195-50-15. Son una puta maravilla, que son las que lleva el Omega, si no me equivoco. Entonces, nada, son ruedas que cogemos en los talleres, de esas que vienen pues gastadas por un lado y la gente las tiene que cambiar. Nosotros las cogemos y las convertimos de estar así a estar así. Entonces, mira, esto por ejemplo es 195-55-15 y con eso pues el coche va como con un diferencial más corto. Las demás, pues nada, 195-60, 205-55. Ah, no, estas son para volver.
y eso. Y luego, si puedes, poner las de carga, que son las que comentábamos antes, 195, 70, 15, 100. Así porque estas son de carga. Y entonces estas, aunque estén así, todavía le quedan bastante vida. O sea, las de carga duran muchísimo más para derrapar. ¿Cómo se puede saber cuando hay tandas? Pues eso. Por ejemplo, si sigues al Circuito Choquero en Instagram, suelen publicar cuando hay tandas. Y por ejemplo, hoy, pues eso, vimos en el Instagram que había tandas hoy, llamaron, cogieron la plaza y se vinieron. El potente TDS. ¡Viva el drift, H! ¡Viva el drift! Da igual, mola ver los coches haciendo drift. Amor. ¿Qué? Dice Oscar Garth 17 que te diga hola de su parte. Hola de su parte. Mira. Aquí tenemos el potente Omega, que lleva 195, 50, 15, la verdadera. Entonces, lleva llanta 15, pero el perfil es pequeñito y entonces el coche derrapa mejor. Es así. Mejor que con todo el balón ese, pues con las de atrás. Bueno. Vamos a hablar con Robert, a ver qué hace. ¿Qué, Robert? ¿Cómo va la Bajsura? ¿Cómo va la Bajsura? Me falta potencia. ¿Sí? ¿Esto que es? ¿Un 180? No, volaba, fue 180. ¿Es? 150. Bueno. Una repro y ya. ¿Porto o una repro? No, joder, eso cualquiera te mete la repro. Tengo ya la brida para quitarle el capelito. Yo si consigues el mapa, yo tengo la máquina de meter las repros en los bugs. Pero no sé usarla ni nada. El problema es que es electrónica vieja, ¿sabes? Electrónica tonta, le llamo. Ah. Porque en el turbo es donde electrónica, la buena, la buena y la mala. La mala, la vieja. Y este es el que tiene la vieja. Ah, vale, vale. No sé. Entonces, yo le dije al portugués, son 200 pavos y... 200 euros y te lo sube a cuánto? A lo que le salga. A lo que dé sin catalizador. Pero con más o menos. 200, 210. 200, sí. Hostia. Bueno, claro, es que es lo bueno de los motores turbo, que sí. Luego tiras para arriba a tope. Mola. Bueno, yo vamos ya te lo dejaré con el repro, así va. Así va, pero le falta. También te falta ángulo de giro. No, le corté los topes. ¿Y mejor? Sí, mira, están las marcas ahí. ¿Sí? ¿Cómo es eso de los topes? Yo de eso no me enteré. Lleva... Esto sin sí. Lleva... Gracias. Se nota aquel que marco, me parece. A ver. ¿Allá está a tope? Sí. Sí, pero flipo la... ¡Sí, idea. Se nota! Mira, de serie, quitándole el tope que lleva. No. Sí, sí, sí. Sí. Habrá, no sé, o sea, llevo unos 10 topes grados, en la plaqueta por el tema de los palieres. Ya. Mi padre, espera que aquí llevo unos topes, mando la foto, espera que lo vea y me puedo rayar. Y un pifo mejor. No, ahora cambió bastante. Sí. Es que este coche hay que conducirlo 100% diferente que los demás, como no tiene ángulo de giro. Tengo que ahora coger otras manguetas y voy a hacerlo así. Que... Sí. Cortarlas, porque como va aquí arriba y luego voy a echar un pelín para atrás. A ver. ¿Qué tal te fue hacer la conversión, fácil o difícil? A trasera. Fácil, ¿no? Sí. Más o menos viste el cómo y ya. Lo más gracioso fue intentando soldar el central, la puta que pensé que era más. Se derretían los electrodos. Los satélites de... Y se te salía para abajo. Soldaba y iban, se derriten. Yo lo rellené todo. Le fui metiendo tornillos y rellené todo. Yo, mamá, esto no aguanta nada. No aguanta calor como los de atrás. Ya. Bueno, mola. Voy a ver si le encuentro un grupo de S4 que dice, supuestamente... Deja autoblocando. Pero bueno, el soldado no va mal. Va soldado, ¿no? Sí. Soldado no va mal. Tiro chapas en cada lado y... Y adelante, para quitar los palieres, cortaste y vaciaste. No, mira, fíjate, están ahí las cazoletas puestas perfectamente. Ah, dejaste la cazoleta y quitaste el estriado. Vale, está, esperar en las vacaciones de diciembre y luego ya vamos a bajar. Si bajamos, le decía esto para bajar en Guillabreu y lo probaré en 4. Pero mira, ¿4? Quiero probar en Guillabreu 4. Bueno, pero ya tienes que tener 200 caballos, porque 4... De aquí a allí, ya espero. Por lo menos el mío 4 no andaba una mierda. Le pesaba, pero sí. También molaría 4 que lo ataras ahí a un muro y lo pusieras a patinar de las 4. Sería la hostia. Bueno. Este están recogiendo la carpa, creo, ¿no? Porque va a volar, ¿no? Es que... Sí, está haciendo un viento... de voladura. Bueno. Esta es de las buenas, ¿eh? En plan, todo ancho. No, como la que te llegó, Cari. Sí, la que me llegó era una mierda. No, Cari. Ah, la que me llegó que no era. Te llegó la lona, no sí. La carpa. ¿Una lona de cuánto? ¿Eh? ¿De cuánto lona? Las paredes. Las paredes. Por 15 pavos ponía que era una carpa y eran las paredes. Tengo que era decirle la así, tela, que me las, lo recuerdo. ¿Sabes? Manda un saludo para Javier Pereiro. Saludos, Javier Pereiro. Hace frío allí, H. Hace un puto frío hoy. Se me está congelando la mano.
Bueno. Yo solo con una sudadera, soy un crack. No, yo pienso que vivimos en verano todavía. Pero no. Yo me traje la más calentita que tenía. Yo no traje. ¿Dónde es? En Orense. ¿Cuándo entra Aitor? ¿Cuándo salgan estos? Cuando cambio ruedas. Ah, pues cuando cambio ruedas. Perfecto. Eso que es un 30, ¿no? Porque va a lo loco. Una mano aquí todos, arriba, va. Venga, yo os apoyo desde aquí. ¿Puedes enseñar el 197 gris? 197 gris. ¿Qué es? ¿El Nissan? No. Ah, el Clio. Uy. Espera que me meto aquí debajo porque sí, llueve. Claro, sí, claro, cabrón. Vosotros montad la carpa. Espera que este pivote está... Yo soy el fotógrafo. H, ¿no hay Mercedes? No. Hoy no hay Mercedes. Dios, está lloviendo duro, ¿eh? Cerrar las ventanillas de los coches. ¡Ah, mi bolso! Amor, tu bolso. ¿Cuál? Si tal, pasarlo más para allí, que tenéis la herramienta y todo, ¿eh? Digo. Aitor, la llevamos más para allí, que tiene la herramienta y todo. Sí, es porque ahora está aquí. Pues venga, dale. Levanta, vamos. Levantad. Cari, levanta allí, venga. Venga, dale. Es que esto es Galicia, chavales. El tiempo es explosivo aquí. Sí, mejor, para que no se moje la mano. Lo más importante es que caídos en las orejas. Y que no se mojen las patatas. Yo. Nada, en un segundo, ahora ya se puede derrapar tranquilo. Aitor, no cambies ruedas, que ya estás aguantando. Y no lo digo de coña. Pues sí. No, hablando en serio, Galicia es así, de repente está bien y de repente ¡pum! Abre todas las carpas que te empapas. ¡Qué bien! Es lo que hay. Cari, ¿dónde está tu bolso? Porque necesito meter... necesito meter el transponder del Miata que lo encontramos. Ah, ahora era el momento del 18 y ese, ¿eh? Lo veo, pero estaba sin ITV y todo era un lío. ¡Qué guay! ¡Qué maravilla de tiempo! ¡Qué felicidad! ¿Qué otro BMW de Aitor? El E46, es de Iván ahora. Están diciendo, ¿y el otro BMW de Aitor? ¡Ah, el 320! Me preguntaron antes, ¿por qué no lo traes? Porque no tengo vídeos para alquilar una plataforma, alquilar una furgoneta con gancho y traerlo hasta allí. Chavales, se busca alguien que haga aportes. Vigo, Urense, por 20 euros. Bueno, bonito, barato y rápido. Creo que no sale rentable, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno. Le doy hasta 3 vueltas de ahí de copilada. 3 vueltas no, 3 tantos. Como no sea un 1009 TDI de esos que no consumen. Claro, no me aparece. No, a ver, que es un Corsa 1002 a tirar con gancho, ¿eh? Pues, lo peor es que sería legal. No pasaría los 3500 kilos. Pero no va a tirar. No tira el E46, ¿sabes? Claro, muerto. Pero el E46 es basura. Mira. En plan, no sé, tío, es un. ¿Cómo? E46. Y un Corsa 1002. Pero me refiero, para tirar, no es una Touring diésel, ¿sabes? Es un E46 gasolina. Ya, si me acuerdo. ¿A que te monte un gancho en el Agila y te llevo con el 1300? Sí, sí, vas a llevar los tíos. Y vas por el alto de concurso. Tío, tienes que secarla y echarle aceite al llegar a casa, ¿eh? Se ha mojado. Se ha comprado. Se compra ya, para los 10 euros que vale, joder. Aitor, venga, vamos a derrapar. ¿Qué va, hombre? Si está mojado ahora. Ahora no gasta rueda. Una rueda hay que montar. Ahora no gasta. La quitas. Venga, va, te ayudo yo. No te rayes. Le puedo ayudar con una mano, así tengo excusa para no hacer mucho. Ay, no, es que yo estoy grabando. Nada, ya, y todo esto levantado. ¿Me podéis poner por ahí? Sí, esto sobra, esto es peso. ¡Hostia, cómo pesa, chaval! Pesa mucho, ¿eh? En un E36 no pesa tanto. ¿Cuál reventamos más aquí de allá? Nada, ya, sí, sin duda. ¿El Omega qué? Pues el Omega tiene problemas de caja. No sé si saldrá. ¿Saldrá el Omega más? No. Puede ser. ¿Sí? ¿Pero embrague algo? No sé qué dijo. Lo estaba haciendo sí. Todo en segunda. Bueno, en segunda vale. Y más con esas ruedas. Lo que pasa es que ahora llevo un Unirroyal, ahora en agua van a agarrar más. Yo creo que salga el saxo ese, ¿eh?
porque iba durísimo. Va durísimo. Una pena que los E30 se volvieran tan caros y no verlos por el circuito. Pues tal cual. Bueno, hay uno allí al fondo. Esperad que os lo voy a enseñar. Que además es turbo, ¿no? Es turbo aquel. Yo creo que lleva uno JZ. Creo que sí. Vale, vamos a verlo. Total, ahora paró de llover de repente. Pero bueno, la pista está un poco mojada, eso es bueno. Johnny Gas, no te preocupes, vamos a enseñarte un E30. Tú siempre apoyas, yo te apoyo. Además está guapo. Hay dos E30s. Uno, dos JZ, kit de ángulo de giro de Banana Drift, frenos de dos Racing adelante, que es aquel que se ve al fondo. E31 JZ, el 1 JZ es este de aquí. Ahora os explico. Bueno, este es el 2 JZ, que ahora os lo enseño. Y este es el 1 JZ. Ya lleva línea ahí de 3 pulgadas y media o algo así, que lo veo desde aquí atrás. Tiene estilazo. Conversión a 5 tornillos. Derrite en 16. Freno de mano hidráulico. Bueno, vamos a hacer así. Y así veis un poco. Entro en la tierra. Separadores. Radiador grande. Y está bonito de vinilación. El rojo sube 8. Ah, decía Aitor que era 1J. No lo sé. No voy a hablar de lo que no sé. Este sí que es 2J, supuestamente. Me lo contó Aitor también. Este está chulo. Lleva el radiador atrás, ¿no? Sí, lleva el radiador ahí atrás. Lleva entradas de aire por los laterales para canalizar también al radiador. Jaula, jaula, jaula. Volante invertido, ta, ta, ta. Ángulo de giro del de Banana Drift, que es este de aquí. O sea, un ángulo de giro que flipáis. El frontal está chulo. Este es turbo sí o sí, porque lleva ahí unas mangueras del intercooler a tope. Y ahí se ve un poco el motor. Y frenos de dos Racing de la puta copa. El futuro. Y lo lleva Paco. Y así. Muy bonito. Y allí el otro. Estos son los dos E30 que hay en el circuito, no hay más. Luego tenemos el potente 206. Peligro indeterminado. Me mola esa pegata. Decía Aitor que defensa de 407. Y este debe ser el 330. Creíamos que era 330. Dios, ahora está lloviendo de nuevo. ¡Me mojo! Marulo. Bueno. ¡Vamos! ¡Gas! Venga, vamos que volvemos. No, el mismo piloto tiene un 2JZ. Bueno, no sé. El verde era turbo fijo. Porque, ¿quién es? Quirón, que ganó la carrera. ¿Sí? Sí, puede ser. Los de realización le seguían. Sígueme al del aleroncito. Vale, ¿vamos o qué? Dios, ahora van locos todos con la pista mojada. Claro. En lluvia, más despacio. ¿Eh? Ella va conmigo. Ah, bien, amor. No, yo lo estoy fumando. Qué bien, amor. Bueno. Loco, no. Se mojó un poco. Bueno. Gracias a la gente que estuvo ahí apoyando el directo. Johnny Gas, que sí. Le regaló una sub a Nino Ta... Nino Nanoneino. Nino Nanoneino. Nino Nanoneino. Ferchu Fergo y toda esa gente que está ahí apoyando el directo. A ver, esperad que os leo un poco, muchachos. Dejadme ponerme el cinto. Ahí está. Lo de 3.18, 3.30, 3.35 es la cilindrada, ¿cómo va? A ver. La esencia es que un 318 es un 1800, un 320 es un 2000, un 323 es un 2500, un 325 es un 2500 y un 330 es un 3000. Luego los 335 son 3000 biturbo. Bueno, depende, los modernos, los antiguos son los E46 ya cambian. En los E46
Hay 35, no hay 335. Hay unos, creo que si no me equivoco, creo que son 318, que son 2150. Bueno, vale, pues nada, que chavales, no le hagáis caso a eso. Pero os da una referencia de qué motor lleva. Los que acaban en 40 son un pepino. Los que acaban en 35 son la puta hostia. Los que acaban en 30 son menos pepinos. Luego están 60. ¿Qué 60 hay? ¿Sí? 6.000. ¿Cuáles? Sí, joder, pero 760 existe. Sí. Ah, no sabía. Claro. Yo no sé, loco, me pones ahí en... Sí, sí que es el de Boquerón Motorsport. Los 323 no es un 2200 de 170, es un 2500 de 170. Y es lo mismo que un 2500, o sea, lo mismo que un 325, pero cambian la admisión y el escape, que vienen capadas por las normas de anticontaminación. Qué feliz va ese, ¿eh? Ah, ¿se mete esa admisión de benzina en tu pasillo? ¿Eh? ¿Te da gases si metes esa admisión de benzina? Nah. A ver, no sé. Sí que modificas los valores, pero me imagino que puedes corregirlo todo en el trayecto. H, cuando puedas, ¿podrías ver privado mío y DK3, por favor? Vale, lo intento ver luego, chicos. Mi padre tuvo un 760 V12 biturbo. ¡Buah! ¡Puta maravilla! ¿Qué hizo Aitor con el otro coche? Aitor, cuéntanos tu vida. ¿Qué tengo en casa? Ya, no, creo que se refieren al E46. Ah, pues se lo cambié por este y dineritos frescos. ¿Prefieres serie 5 o serie 3? ¿Preferías E46 o E39? Prefería E46, pero cuando hice el cambio mi situación económica no era buena y salí ganando así. Ah, solo por eso. Sí, tenía el coche parado. Digo, porque este es más grande, tal, igual te era mejor para cargar. Ah, no. A ver, prefiero serie 3, joder. ¿Por estética solamente? Sí, por estética. Vale. Dentro de comodidad de esto. Aitor, ¿qué talla calzas? Dicen aquí. ¿Qué motor calza ese BMW? Ah, pero un 23. Sí. 2500, 170 caballos. Bueno, ahora 158 seguro. Perdió 12 porque sí. Ay, ay. ¿Has ido a buscar más coches a Gran Bretaña? No, porque hay cuarentena, pero quiero subir a pillar mi atilla con Nachito. Y le vamos a poner ahí putas barras hasta aburrir. O sea, a mí me molan las barras el Miata. Es que en el Miata le voy a hacer una jaula exterior que se va a cagar. Tú porque vas con copiloto, pero en esos así lo que mola es el arco trasero y una barra desde aquí, así, hasta allí. Uf, ¿qué eso pasa? ¿Nulas el asiento de copiloto? No. Hay que llevar copiloto. Pero yo necesito risas con Nacho. Estuve viendo las redes estas de ventana. Sí. Vale, una puta pasta, ¿eh? Las tiene Vicente, más económicas. ¿Las tienen stock? Creo que sí. Joder, pues se las voy a comprar, ¿eh? Acabo de pillar en Ali. Claro, joder, yo se los voy a meter. 35. Hostia. Y en Ali homologado, ¿eh? Ah, sí. Ah, en Ali me valieron 12. ¿También llevan los soportes como para coger aquí arriba? Es que están hechas las de Vicente para las barras. Ah, ya. Las que rodean la barra, ¿sabes? Ah, vale, ya entiendo. H, anímate a preparar un coche para rally y corres en rally. Rally no es un deporte para mí. Primero, porque no tengo cojones a correr tan fuerte en tramos abiertos. Segundo, porque me parece una animalada lo que cuestan las homologaciones, lo que cuestan las inscripciones y cómo se gestiona en general. O sea, supongo que se gana por ganar. Ya. Es que yo soy de cosas privadas para que te salga económico y bueno, eso. ¿Vendisteis el M3? Sí. ¿Por qué tiene menos caballos? Porque tiene 542.000 kilómetros. Y en medio millón, algunos se perdió fijo. Sí, puede ser. Coche de Guardia Civil. ¿Este? Sí. ¡Uy! ¡Me bajo! ¡Me da miedo! Bueno. Con lo del Brexit, ¿qué pasará? Que a final de año empezarán a cobrarte una aduana cada vez que te bajes un coche. De un 21%. ¿Para qué quieres otro Miata? Porque mi Miata me gusta en plan clasicote. Y me da un poco de tal meterlo a carreras. Entonces, como es una plataforma que me mola un huevo, pues prefiero el mío dejarlo de super clasicote con sus llantotes y todo eso, y el otro ponerlo full barras y turbarlo o hacerle algo muy bestia. Pero claro, no quiero hacer eso en el mío porque, joder, es unos rasters, ¿sabes? Es el importado de Japón, con el cuero en rojo, ¿sabes? Es una pena joderlo. Pero da igual, ¿eh? Ya me estoy calentando, igual lo hago porque no dan quitado la cuarentena en Reino Unido. Lo bueno que con la capota las puedes ajustar mucho, la capota. Y aunque te pares, muy difícil que las veas, ¿sabes? ¡Loco! ¿Cómo no pongas? Yo quiero hacer una jaula de las durísimas. Ah, hasta adelante. Claro, loco. Ah, no, loco. Claro, no. Yo quiero hacer una jaula de que si vuelco, no me mate. Arco trasero, ¿sabes? No, arco trasero no. Yo quiero hacer una jaula como Dios manda. Loco, estamos corriendo aquí en sitios chungos. Vamos a meternos en Braga y quiero pillar 200 o así, ¿sabes? No, prefiero hacer una jaula de la hostia porque es una liada. H, baja tu Miata medio preparado que los hay por 1500. Es una opción. ¿Dónde puedo pillar las redes de seguridad para
la parte trasera para poner en mi Vitara hardtop. Ando como loco buscando en AliExpress, como te dice Mark. Si no, en Racing Performance Parts le hablas de parte de garaje de H y te hacen un descuento. Buscas en... ¿Cómo puedes contactar con Vicente? Tiene cuenta en Instagram, en Facebook. Ah, Instagram y Facebook. Buscáis Racing Performance Parts y lo encontráis. Son amiguete mío y si vais de mi parte, 10 de 10 con los precios. Vaya, ese seco, se ve muy seco. Joder, que aquí llueve de repente y seca de repente. Bueno, vamos a ver. Después de choqueiro, la resistencia será en Braga. Estoy negociándolo. Hola, fotógrafo. Pues eso, lo estoy negociando, pero es bastante caro y hay muchas cosas que organizar ahí. Bueno, sí, ¿no? Sí, un poco sí. ¿Estarás perdiendo? No, la verdad es que no me consumí nada, ¿no? Vas pasadísimo. Ah, ¿no? Uy, ahora se te va de morro, pero a saco Paco. Ahora aumentaste 30 caballos. Igual, loco. ¿Lo qué? Aumentaste. Y aquí seca y agarra. Buah. Lo malo. Chunguísimo. Aquí está seco ya. Uf, nada, no, chunguísimo. Toma, es que el problema es eso, cuando está seco mojado. Esta sí que es chunga. Ah, ¿no? Claro, pues está seca ya. Uf. Casi prefería derrapar en seco, ¿eh? Aquí, movida, ¿no? Sí, aquí si te vas afuera, parece que se ha mojado, ¿no? No. Uf, vale, nada, está sequísimo. O sea, el único sitio donde está mojado es la de abajo. Dios, ¿y aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No petamos de milagro, loco! ¡Ay! ¡Dios! ¡Cagué el puto kilo, eh! Además, ahí bajábamos abajo, ¿eh? ¡Qué puta locura! ¡La madre que me parió! Ay, o sea, este es el tercero, por lo menos. ¡Durísimo! ¡Joder! ¡Qué miedo, loco! Vale. Va con la defensa colgando, Iván. Que pare y la coloque. Si no, no va a llegar con ella acá. ¡Lleva la defensa un poco colgando! ¡Lleva la defensa colgando, güey! Que es una movida esto, sin cagar. Durísimo. Joder, y aquí se va solo, ¿sabes? Qué mal todo. Aquí ya puedo forzarlo. Sí, aquí esto está seco 100%. Aquí entra como antes. Bueno, cuando las calientes un poco irán mejor. Aquí ojo, no bloquees mucho, igual vamos para afuera. Es que se empieza a ir de repente. ¡Qué locura la curva está así, loco! ¡Que nos podemos matar, eh! ¿Vosotros en la resistencia no notaste nada así? No. Buah. Es que llevamos buenas ruedas adelante también. Tú, claro, empieza a venderse de adelante. Si te vas por fuera está mojado, si te vas por dentro está seco ya. Ahí lo tienes. Nada, tienes que interpretar en la pista, se ve la parte que está seca y baja. Avisa, Iván, la defensa muchísimo. Sí. Llevas toda la defensa colgando, loco. Vaya, no nos va a dar aquí mi pato. Aguantalo, aguantalo, che. Ya sé que se ve petado, chicos, pero es que estamos en medio del monte. Uf, es que se va de morro aquí porque aquí está todo y ahora de repente aquí agarra. Uf, pero bueno, se puede leer fácil. Y mira, aquí voy detrás, ¿no? Déjalo pasar al final, ¿no? Aquí si te metes bien afuera, está todavía mojado. Aquí, desde aquí hasta allí. Lo tienes mojado. ¿Ves? Lo único es, te pasaste. ¡Guau, loco! ¡Qué hostia pegué con el casco! Es que con lo que marqué a este coche, loco. Bueno, cero fallantes. Nah, igual alguien perdió un poco. Debe ser el bajo.
¡Qué pegado ibas al puto Audi A4 detrás! Métete afuera y crúzalo ahora. Ahí, y manténlo así. Ahí lo tienes. Cuidado ahora, que te escupía. Pero estaba bien. No me gusta que se caga esto. ¡Qué bien va mi meta para tener 500.000 kilómetros! ¡Hombre! Esto es el futuro, chaval. No, ahí la tienes mojada. Ahí la tienes seca. Y tienes que intentar meter las ruedas delante en lo seco y las traseras en lo mojado. Sería la clave. Loco, me hace gracia cuando sueltas el volante en plan, ¡wow! ¡Sorpresa! Así. Sí, señor, ¿eh? ¿Qué? Se queda ahí, tío. Igual necesitas más gasolina para que vaya bien purgado. Sí, 30 litros. Bueno, no sé. ¿Afuera? ¿Cruzado? Pero es que... Vas. No, la radio está bien sujeta. Es que no la hicimos el clic antes de meterla. Claro, el clic sí. El clic con mi polla la vamos a hacer. Mira, tienes el seco, en el centro y el mojado en el fuera. Porque aquí tienes seco y ahí tienes mojado. Bueno, sí. Güey, ten cuidado para cuando cambie, ¿vale? ¿Con qué estoy transmitiendo? ¿Con el iPhone? Con el corazón. Sí, igual, bueno, anticongelante. Bastante, además. Estoy transmitiendo con el iPhone, chavales. iPhone... 11. Sí, bueno, es bastante, loco. Sí, yo si tal pararía a comprobarlo. Te está diciendo que pares, igual estás vertiéndolo, ¿no? Mal rollo. ¿Tienes el retroencendido? Sí. Si tal, métete en la escapatoria de ahí abajo. No se calienta, ¿no? No. Bueno, pero igual. También igual echas fuera el sobrante, lo tenías en el nivel correcto. Te está pitando, para que pare. Vas perdiendo agua, sí. Ah, sí, subió. Oh, subió de repente. ¿Qué hago? Pues ahora... Sí, ahora apaga. ¡Abre el capó! ¡Wow! ¡Y reventó! Sí, reventó. Ábrelo, ábrelo, porfa. Pero que vaya desaguando. Si no, además se te va a quedar todo empañado, loco. ¡Oh! Loco, ¿qué ruido hace? Voy a dejar un poco que tira así, lo subo ahora. Cuando paraste, Olía anticongelante, chavales, y era por algo. Sí, sí, a nosotros nos olía también. Y él, no, la temperatura va bien. Pues aceite tengo, anticongelante no, ¿eh? Aitor, parece esto un bar de chichas. El aire. No, no le viene bien poner el aire ahora. Si arranca el coche. No, no, solo el aire con el botón, solo tiene botón, creo. Qué ruido más raro hace. Aitor, ¿no? ¿Qué es para botón? ¿Para botón? ¿Para botón? ¿Para el eco? Polo, 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 polo. Pero ahora no hace nada. ¿Eh? Ah, no hace nada, sí, con igual, no, pero dale para que salga, por lo menos tiene aire. Lo siento, Aitor. Seguro que reventó el radiador. Dicen que llevemos chorizos para asar. No, por aquí reventó algo. Está mojado. Reventaría el manguito por aquí. Está loco, ¿eh? ¿Qué? Está. Igual reventó el manguito por ahí y echó un chuflazo para aquí. Estamos, Dios. Un manguito del pequeño que va para allá, creo. ¿Sí? Creo que ese creo que fue el que va para allá. ¿Sabes ese que va para allí? Porque me suena por ahí abajo. Hay que rellenarlo con agua y ver por dónde pierde. He venido hace un rato, pero como se cantaba ni nada. Pero sí, tenía la misión, solamente a personal. Justo cuando paramos, me adelantaste y regalaste soler. No, porque de aquí. Ahí se ha tocado el manguito para parecer que sabe algo, ¿no?
toqué el manguito así porque lo vi hinchado y pensé que tenía presión el circuito, pero ya la perdió toda. Mira que loco. Loco, va, pero va lo puto loco, Qué puta locura. No, vamos para arriba. Pero si tenéis una linca que te remolquen y si tal. Arrancas. Uf. Este, sí, yo subo, pero súbelo por ahí, que ya está hecho. El temperatura está bien, ¿no? Sí, está bien, pero no tienes agua, tío. Te está marcando el aire. Bueno, vale. Yo, como quieras, pero los culatazos empiezan así. Intenta ir por los exteriores de la pista para el anticongelante que puedes ir perdiendo. Tienes el cubrecarte lleno de anticongelante. 500.000 kilómetros, solo autopista, nunca circuito, nunca sobrecalentado. Depende. No, a ver, son cosas que pasan, ¿no? Si paras al momento y tal, cero problemas. Dicen por ahí, H, hay muy poca gente que suelta el volante, ¿no? Es más difícil luego comprender en qué ángulo están las ruedas. Realmente el ángulo de las ruedas lo sabes por la posición del coche. O sea, sabes dónde va a ir la dirección porque por geometría, digamos, el coche la lleva a ese punto. Nada, sigue en la temperatura y es una pasadita de nada. Así que ahora... entramos. Intenta ir por el cemento, tío, que vas con el soldado. Y así no le jodes. Bueno. Apágalos y tal, ya. ¡Morece en el chat! Reventó el radiador o algo. ¿Sí? Sí, durísimo. Perdimos todo el agua. No, pero perdimos todo el agua. Perdimos todo el agua. Ah, se sigue escuchando, tío. Tenemos más de presión. Loco, ¿por dónde la pierdes? ¿Para? Ah, por ahí abajo. ¿Dónde? Por ahí abajo. Sale de ahí, justo. Quita el filtro. Quita el filtro para arriba. Ya, pero es que así veíamos justo dónde está la raja. Quita el filtro, mamá. Ahí al centro, no te rayes. Bueno, vale. Sí, porque se escucha casi. Ah, mira, no, mira, te tocó el manguito contra la. Contra ah, la polea. Contra la polea. Buah. Y eso lo tengo la puta brida. Ah, puto Aitor, tío. No, porque joder, si yo tuve que cortar. Pues... es que ese manguito va por allí, no va por dentro. No, no, sí, que va. Va por ahí. Anda, que sí. No come 36, ¿Seguro? Segurísimo. Sí. Loco, sí. Pues qué cerca va de la puta polea. Ya. A ver, chavales, os lo enseño. A ver si se capaz de hacer. ¿Lo veis? Ese manguito ahí tocó contra la polea que lleva la bomba a dirección y se rajó ahí. Pero bueno. No, ¿qué va? Fue que estaba mal puesto ahí y de las vibraciones debe ir tocando y se furó el manguito. No pasa nada. Ya. Con cinta vulcanizante arreglamos, pero no trajisteis, ¿no? Sí. No, Nural no, con cinta vulcanizante le das dos vueltas y corres. Una cinta vulcanizante es una cinta que le pones por encima un manguito, le das dos vueltas y queda como nuevo. ¿Cómo es la cinta vulcanizante? Pues es una cinta que se llama cinta vulcanizante, es como cinta aislante, pero es como un trozo de goma y se autovulcaniza entre ella. Le preguntamos. Loco, eso lo tiene cualquiera, ¿eh? ¿Y Tony? Tony, tú no tienes vulcanizante, fuiste tú el que dijiste que era, ¿no? Claro, ¿y tienes aquí? Vale. Yo me enteré por ti, ¿eh? Pero parece que todo el mundo conoce la puta cinta esa. Venga, Aitor, pregunta. Yo te hago de cámara. Ah, qué vergüenza. No me quiere grabarles, ¿eh? No, ya. No, yo me quedo por aquí. ¿Dejó todo el reguerito desde allí? Claro, es que tardabais tanto. Y dijo Tony, a Robert le pasó algo. ¿Qué, mi amor? No, que no, a Robert. Nada, ahora, gas. ¿Cómo gas? No, nada, un poco de cinta vulcanizante. O si no, hay que cortar, encontrar un tubo de la medida y pone una brida en un lado y en el otro. O sea, ¿se puede solucionar eso? Pobre Iván, con las bridas está peleando. Ah, está poniendo la defensa, ¿no? Apenas se rompió un poco. ¿Qué pasó? No, está... ¿Yo? ¿Por aquí? Por esta. Iván, si quieres soltarla, ¿sabes? Es que iba por ahí. Paula, ¿qué? Por esta de aquí. Ah, vale, vale. Vas a reutilizarlas porque no tienes más, ¿no? Sí. Suele pasar. Galicia, chavales, somos pobres, no tenemos ni para abridas. Bueno. A ver, el León no es nada, ¿eh? ¿Y Aitor? No, tiene pinta de que no tienen.
Bueno, si no, un tubito con dos bridas, ¿no tenéis...? No, pero un tubito metálico, un tubo de cobre. ¿Sí? Bridas tengo, pero manguito... No, pero manguito no hace falta, con un tubo y dos briditas. Un tubo de cobre, un trocito. Mira, con esa llave nos vale. Esa llave es hueca por dentro. Pues mira, con esta llave ya nos vale. Luego te regalamos una de mejor calidad. Una de mejor calidad. Sí, como la peca. Aitor. Por ahí tienes sierra. Tú tienes una sierra en tu maleta. Aitor. Ahí está. ¿Eso fue la rueda? No, eso fue un pistón, ¿no? ¿Fue la rueda? Lo primero no, lo segundo sí. Lo segundo sí, pero lo primero... Lo primero fue la rueda. Fue algo raro, ¿eh? Sí, fue chungo, ¿eh? Fue algo raro, pero fue la rueda. ¿Sí? Joder. Sí, sí, pero... Al menos no fue el pistón. ¿Pasas qué cosa? Sí, no, de hecho yo creo que tiene como caída hacia afuera la rueda, ¿eh? Mira, 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 mira la llanta por dentro, burrota. Sí. Oh. Reventó la llanta por dentro. Sí, 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 sí. Se le cayó la pinza, sí. y tropezó contra la llanta. La llanta, oh. Pinzó la llanta y... Bueno, al menos no eran tres piezas, estoy casi seguro. No, joder, pero unas llantas tal valen un dineral, ¿sabes? Sí, partió la llanta por dentro con la pinza. Se te soltó la pinza de freno. Bueno, ánimo, tío. Vamos a ver si... Aitor, con dos bridas y una sierra, tengo el bujero aquí para que repares tu manguito. ¿Cómo cortas esto, flipa? Pues con una sierra, ¿qué te acabo de decir? Dos bridas metálicas y una sierra. Tengo yo una de estas en el coche de solo. No, nosotros también. O sea, es de Robert, pero ya le regalaré una más de fe. Alvarela, ¿sí tiene un manguito de esos? Sí. Si no, cortamos el atómico. No, no es León Drift, son tandas de grip y de drift. El León venía a darle caña. Caña de normal. Hostia, el E36S. No sé, lo dejo aquí. Si lo queréis usar, está ahí, ¿vale? Si no... ¿Tiene sierra? ¿Tiene sierra? Ah, bueno, ahora lo vemos con él. Espera que voy a cotillear. Hola, tengo a cotillear que lleváis. ¿Qué pasa, yo? ¿28, 25? 25, no vale. Ah, sí, vale, cierto. Hay que purgarlo bien y probar. Intenta purgarlo al contrario, con el coche hacia arriba y no hacia abajo. Sí, pero bueno. Bueno, ánimo, chavales. Ahora va a salir el saxito de 170 caballos, chavales. Joder, como suena esa mierda. Ay, ¿dónde está Aitor? Está como el Varela, seguro. ¿Eh? No, gracias. El padre de Robert tiene una sierra. Tenemos eso. Entra por dentro el manguito. Si no, con dos abrazaderas solucionamos. Sí, eso quiero ver. Ahí, chavales. Un compañero apoyando a otro compañero, como siempre. BMW tira de baja, eso siempre. Bueno, yo quiero ver cómo sale el saxo este. Te va a servir loco. Oh. Tenemos también el E30, el E30 este. Que era V6, según decíais vosotros. Sí, es V6, suena V6. Correcto, era V6, chavales, tenía que ver. Le canta una correa. Grupo soldado. ¿Cómo se nota que el saxo lleva levas, hombre? Eso nos dimos cuenta desde la distancia. Pero si lleva 170 caballazos, ¿sabes? Llevará levas, llevará de todo. El saxo rotativo. No, 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 no,
Loco, qué guapo tu casco de esquí. ¿Cómo están las ruedas? Eso, mujer, tú mira cómo están las ruedas mientras yo conduzco, que soy el macho. También, también. Era una broma, por cierto. ¿Eh? Hola, buenas. Hola, encantada. Pues. Amor, no, Silvia. Ah, hola. Ah. El saxo, la verdad que sí, está atómico. Saxo comió una hostia. Aquí en Tenerife había un saxo de rally con 203 caballos, su puta madre. Loco, así aligerado, ¿eso qué pesa? ¿600 kilos? ¿700? Uy, la rueda ya ni gira. Se quedó clavada la pinza. Bueno. ¿Qué pasa, güey? Se va con ruedas nuevas. Bueno. Solucionado. Vamos a analizar. Vamos a analizar lo que le pasó al León. Pero ya os digo, yo rompí la pinza y rompí la llanta. O sea, la pinza se salió y la pinza... Espera, que viene el... Mira que está rajada toda al contorno. No queda aquí de recuerdo. ¿Tienes otra llanta? ¿Para volver aunque sea? Sí. Ah, bueno. Mira, es una situación. O sea, es que ella se tenía cansada. ¡Qué espectáculo! Que va muy bien, pero comparado con el otro... ¡Mira cómo va el saxo, chaval! ¡Joder, cómo corre! Ahí va Pau. A ver. Ahí está. ¡Que viene, que viene! Cambié de cámara, que con esto se ve un poco mejor. ¡Mira el saco! Y ahí va Iván, con Pau dentro. ¡No, amor! ¡Hala, patinadón! ¡Qué puto desmadre! ¡Qué desmadre! Desmadradísimo. Durísimo. ¡Qué puta librada!
Claro, recuperó el culo y el saxo estaba adelantando. Vamos a ver si sube. No somos nadie, ¿eh? Sin un V6 no somos nadie. Ah, mira el saxo. Varela, ¿no vas a salir solo nunca o qué? ¿No vas a salir solo nunca? Pues iba a salir, pero viene la lluvia, macho. Ah, y tú con lluvia, claro, no. Porque quieres ir tú. Claro, quería... Pero, si para llover, porque llovía. Vale, vale, tranqui. Si luego vas a salir solo, avísame, ¿vale? O tu colega, que no se confía. No suelto. Vale. Me meto por el medio, no... Arreglamos. O si sale tu colega o así. ¿Y por qué no sales en lluvia? ¿Por qué no sales en lluvia? No me agarra adelante nada. Ah, vale. Va. Vale, vale, vale. Bueno, ¿por qué lo de ruedas, si lees esto correctamente? Estoy aparcado. Eso fue cosa del de la publicidad. Bueno, es gracioso. ¿Tiene, sí, tiene lógica, ¿no? Ahora lo estás leyendo bien. Sí, 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 claro. Ya, 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 ya. Lo de la línea por el medio, bueno. No sé, ¿eh? Es arriesgado. Estéticamente es arriesgado. Okay. Pero bueno. No sé, porque estoy acostumbrado a que salgan por un lado. Sí, pero a mí me daba... También libras lo mismo, mucho, tío. Ya, no, libras mucho, digo, y si... Y levanto, escape mucho para arriba. Claro, porque si, si por ejemplo, te quieres acercar mucho a una acera en una exhibición... Ahí está, es, sí, esa sí, es la idea. Ya, 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 está bien. Madre mía, cómo corría el puto saxo, ¿eh? Bueno, vale, voy a seguir, que si no me mojo, Juana. Enseña el león cuando saque la llanta. A eso vamos. De todas formas, vas a sacar la llanta con el disco, con cosas, ¿eh? Ahí se mueve todo. Partió la punta, palero. ¿La punta del palero partió? Mira, enfoca el buje, ya no está. Oh, se nos fue. Dale, ¿eh? ¿Pero tienes algún tornillo metido? No, no sale, tío. No, no, no. Tienes algún tornillo todavía metido, ¿eh? A ver, me cago. La verdad que herramienta no vienes con la mejor. Poco había por la casa. ¡Está bien, hombre! Y lo bien que le ibas pasando, que le da una cara de felicidad. ¡Toma! ¡Dios! Puta lluvia, ¿eh? Mete un frío. Creo que es mala carpa que me lo estoy... Si no, me voy a quedar sin voz. ¿Qué invento? ¡Ah, sí! Lo hizo Crivio, que todavía es radial. ¡Joder! De batería, ¿no? ¿Radial de batería? Sí, sí. Como la pistola, ¿no? ¡Hostia! Esto es gente seria ya, ¿eh? Uy, está cayendo la de San Quintín, ¿eh? Está lloviendo durísimamente ahora mismo. ¿Qué? ¿Zafaste ya? Ah, lo tienes ahí. ¿Lo cortamos? ¡Hostia, el hice los dos! Vale, vale, algo, joder. Sí, sí. Esta no te da, ya te lo digo yo. Sí, vas aquí, loco. Yo aquí, aquí. Me meta cuatro. Te voy a meter el coche por aquí. Sí, no es malo. ¿Y mi novia? Mi novia va rapando. ¿Y cuál es su paraguas? Coge este azul. Sí, puedo. Es que me está jodiendo la voz y todo. Luego os lo devuelvo, lo que sea. Chavales, tenemos paraguas. Vamos a seguir. Así que motor lleva el E30. Tiene que ser un Dodge Challenger o algo de eso, ¿no? No, es un V6 de BMW. Debe ser de un Serie 7 o de un Serie 5. Ya salió la rueda. Eso en BMW no pasa. ¿Un M60 B40 de BMW? Sí, puede ser algo así. Eso nada, amigo. No, ¿eh? Se quedó soldado. Se quedó soldadísimo. Partió el buje. Sí, sí, sí. Uy, claro, güey, con el puto paraguas. Nada, 50 euros no te vas a hacer, chao. Sí. Leones debe de haber a... Hostia, partió la punta. La pinza está en un sitio. Claro. Porque no tenía donde apoyar aquí, claro, y entonces claro, lo que hacía eso era el propio buje. Claro. Desplazada la llanta. Pero qué movida, ¿eh? Nunca en la puta vida vi. Pero parece, al romper parece como calamina o sí, aluminio. Sí, sí. ¿Ah?
directo para Portugal no vale, ¿sabes? Y se quedó ahí el sensor de la vez. Bueno, H, sí, H, puede hacer unas estiles, mira, ya la tiene cortada alargada. Sí, ya te digo. La puede alargar. Te vas para mí, guapa. Yo nunca pillé esto en la mía vida, ¿eh? Buah, cuidado, ¿eh? No, pero claro, al romper esa punta, el disco bajó. Al bajar, empezó a tornear con algo de aquí. La pinza torneó la llanta. Sí. Bueno, lo arreglas barato. Tienes grúa, ¿no? Sí. Lo arreglas barato y ya está. La putada es la llanta, que la llanta sí que no la arreglas barata. No, ya. Fueron baratos. En Wallapop, ¿no? Bueno, el marketplace funciona más que en Wallapop, tío. Sí, el marketplace. La gente vende cosas más baratas que en Wallapop. Vale. Parece que... 190, tío, por 75 pavos. Hostia, ¿lo compraste? Estoy pensando en ir por él ahora mismo. Joder. Pásame el enlace como yo por él. Que ya me lío. 300, tío. ¿Eh? Un 300 por 800 pavos. En Cantabria, hay que ir por él. Uf, en Cantabria, qué pereza. Pero no es mala, ¿eh? Y funciona y todo. 108.000 kilómetros. Y TV hasta diciembre. Mándame el enlace. ¿Qué ando yo por ahí? Ah, la liamos. Vale, gracias, tío. Bueno, ya me están liando. Bueno, ¿qué? ¿Quién más va a salir? A ver, vamos a cotillar. ¿Qué? ¿Cómo va? Para muchísimo. Hombre, claro. Morrea mucho. Sí, claro. Hay que hacerlo más con inercias. Bien. ¿Están nuevos? La defensa va perfecta, ¿eh? Potente 25 novanos. Llantas japan adelante. Qué guapo el puto 200. Bueno. ¡Vas solo! Voy contigo. Vale. Vamos a bordo de un Audi 4 pasada trasera, chavales. 1008 turbo, 150 caballos. A ver, este chaval me deja entrar. Ay, creo que va a sacar a los otros ahora. Si van a entrar. ¡Robado la hostia! Bueno. No, ese ya no vuelve con coche, pero tiene grúa. Eso es gente que viene aquí rodando. A ver, los que vienen con estos no. Pero tú, por ejemplo, vienes rodando, ¿no? Y si falla algo, lo sacamos ahí y llamas a la grúa. ¡Uy! Se acaba de romper justo ahora, aquí en este camino, delante del circuito. A ver. ¿Cuál es el modelo del motor del E30? Debe ser de un 540i, casi seguro, o de un 740i. Sí, porque eso es V8, fijo. Oye, ¿por qué todos? ¿Por qué, ese compa? ¿Por qué vais sin casco, todos? Yo tengo ahí. Nadie os dijo nada. No, yo lo tenía puesto. Pero me lo quité porque me dolía la puta cabeza. ¿Qué 206 y qué motor lleva? Pues no sé, luego preguntamos. Me tardé, así que... Tarde, bueno, pero porque no llevará ni catalizador ni nada. Pues tú aquí vas a rebalar. Sí, bueno, ahí está la clave. Yo tengo grip. Adelante, mira. Y adelante. ¡Adiós! Se nos acabó el ángulo de giro, chaval. ¡Buah! Y aquí la tengo por culo también. Se lió. Bueno, será divertido porque con la pista mojada. Es que choquero, si está full mojado, lo controlas, pero si está ámbar. Claro, mojado seco es la muerte. ¡No! Mira, escucha la BS como va saltando solo. Twin, twin, twin. Yo si fuera tú desconectaría. Yo mi Audi lo tenía que desconectar, que si no se me quedaba frenado. No sé, que hay ahí muy empalme de cables. Yo quitaba el mazacote. ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! Subió a la, subió a la tierra, ¿eh? Este. Nah, este no va. El que va a ser tú. Loco, pero tienes que entrar con menos gas. No, hasta se va solo de delante. Hay que entrar con un poquito menos de gas. Dicen, empezamos bien. Punto de lisa solo. Nada, voy a intentar ponerlo aquí. Es que el tema es que imagino, tienes la mitad de ángulo de dirección que los demás. Yo eso contengo. Porque ya ni pruebo, ¿eh? Estás colgado, tú estás colgado, loco. No hay adherencia, te metes en la más larga derrapando a 60. Ahí, bloqueo de caja. Ahí lo tienes. El problema es cuando agarra. Ahí. Oye, pues es reactivo el motor, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más tosco en la parte baja. Qué puta verga, mitad seco, mitad mojado. Aquí, ojo. Se va solo, mira. Sí, es que se va de morro. Esa curva es complicadilla. Aquí me salía antes. Acabé ahí, aparcado.
El Iván entrando para la excavatoria, pero bueno, yo me quedo aquí. Ya. Para Iván, man. Con el casco de BMX mola. A ver, es válido, realmente. Es válido, tú aguanta. Uy, el Iván, el Iván. Patada al embrague. Escuché el grupo saludar. Pasa, Iván, pasa, que quiero que vaya adelante, que mola más. Sí, sí, que Iván. Quiero ver cómo siembra patata. Iván tiene peligro. A ver si en esta le tira. Qué loquilla. Por estar bajando así los dos, casi que voy a ir al riego. El tema es cuando. A mí lo de pegarse es lo que más espectáculo da y tal, pero me parece peligroso. No, va a trompear. ¡Manco! Ya es así, cago en la puta. Cago en el joder. ¿Qué vas a dejarle pasar o no? Sí. En 36. Él iba patinando, cortando primero. Y ahora tenemos detrás el 206. ¿Qué le ha pasado, Omega? ¡El Omega! ¡Ah! ¿Qué ha pasado, bro? ¡Se fue el Omega! El buen freno de mano de los Audis. Yo abusaba de él como un enfermo. Es que para pa lo único bueno que tiene. Bloquea que... Ahí con bloqueada. Ah, lo mantenías. Pero bueno, es sí, complicado. No. Esa curva bajando es complicada. Yo esperé que se cumpla. Ante la Easy y así. Sí, sí, no, no. Tenía poco ángulo. ¡El fulano con freno de mano, chaval! Bueno, es la única manera, claro. Puto, y va pa' loco, chaval. ¡Uy! ¡Aparte, te jodé! Ahora sí que está cerca, ¿eh? Un directo con más cortes que una pata de jamón serrano. Chavales, estamos en medio del monte, es la cobertura que hay. ¡Oh, va a la 4! Ahí el ABS hizo algo, ¿no? No, ya derribó las cuatro ruedas. Ah, vale, vale. Pero ves con la hora. Es que escuchaba como algo hace pa, 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 pa. Este viene a correr, no viene a derramar. 325 TI. Esos son 192 caballos. Es que este, si no me equivoco, creo que es el, los amigos del Choqueiro que van a correr la resistencia. Si no me equivoco, ¿eh? Y ese coche corre, ¿eh? Sí, sí, sí. Un compa que además, como lo vacíen un poco, nos van a hacer un hijo de madera. Con bloqueante o abierto. Bueno, está doliendo la frente de este puto casco. Ah, ya, suele pasar. Ahí, saltando pianos. A lo loco. Si vieras el salto que pega antes y el otro. El puto Iván, loco. El Iván, ¿cómo le manda, eh? Pero luego se queda sin potencia, tío. Tercera, te metes segunda ahí. Para. ¿Qué te tiene tanto contrapeso como eso? Yo, qué humanera está saltando el Iván. Iván, estás quemando, estás quemando. ¡Eh! Se caló. Te quito el casco, te doy por el culo. Una cabeza. Sin fallo.
iba derrapando más delante que de atrás ahí. Sí. Me dicen que el 25TI es el de Baliña, el que corre con Benny en el Mercedes de la Resistencia. Pero no van con ese, porque a mí Benny me mandó una foto del coche y era negro, y ese es color champán. Tío, el Iván, ¿cómo lo lleva, eh? Ahora ya está seca la pista. Ahora sí. Llueve, cae cuatro gotas, resbala Dios. Seca un poquito y... ¡Buah! ¡Buah! ¡La defensa! ¡La puta defensa voló por el aire! Bien, pero la defensa, las bridas ya no son bridas. Se escuchó blum. Había como si fuera una lata. Sí. Ibas loco, ¿eh? Ibas loquísimo. Ya, repro portugués. Sí, hay que darle. No, no, ciega apenas. Al tope de ángulo de giro en todas, tío. ¡Pasaste, güey! Entró todo el polvo para adentro. Pero te van a mandar salir, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. A ver si no te va. Bueno. Es lo que hay. Ay. Bueno, gracias, tío. Ay. ¡Ah, gracias! Me olvidaba. El 325 TI es el vuestro. Sí. Ah, vale, vale. O verde. Sí. O verde pistacho, ¿qué era? Eso es champán, ¿no? Amarillo champán. Pan verde pistacho, bueno, pistacho más verde que eso. No tiene ningún color. Bueno, ese, vale, vale. ¡Chao, tío! Bueno. ¿De quién tienes el seguro? Real. Vale, porque yo tengo el número del gruista de aquí que me lleva los coches con el RACE, y si lo llamo a él antes que al RACE, le dices que estás dentro del circuito y te lo pilla aquí, no tienes que sacar el coche, ¿sabes? Ahora voy a llevar la sacando. Claro, es que el tema... Sí, está seco ya. No, ya voy, ya voy. El tema es que cuando llamas al seguro no puedes decir que estás dentro. Y si estás dentro tienes que decir, no, en el parking y se me... tal, pero no puedes relacionar. Intenta decirle la calle, sobre todo el de la grúa seguro que se enrolla, pero el del seguro, el de la centralita, no le puedes decir que estás dentro del circuito. Pues, dice, el circuito choquero. Ah, ¿le dijiste ya? Sí. Bueno, pues si te preguntan que estabas en el parking, dice... A ver. Chavales, ya sé que el string está guay, pero en la pista se pierde, pero es que no le puedo hacer nada. Pensad que aquí toda esta arboleda se va a la mierda. Entonces se hace lo que se puede. A ver, que me voy a subir ahí con Varela. A ver, ¿puedo entonces? Me quedo con la leche para subir aquí. ¡Ay! ¡Hombre! ¡Puta el barco! ¡Hola, güey! Hostia, ya te digo. A ver. Sí, sí, joder, de hace, pero hace años ya, ¿eh? Eres el que tenías el Corsa, ¿no? Polo. ¿Cómo que no? Colega de Toño. Ah, Toño, el del coupé. El del L30. Tampoco. Vale, entonces no. Y vi el día que llevaste a un E36, el Bombi. Sí. A mi y al caliente. Ah, entonces no me acuerdo. Había mucha gente. Joder, hablé contigo por WhatsApp el otro día. Ah, el que ponéis los putos coches a dos ruedas. Ahora sí, ya entiendo. Hombre, como para no acordarme. Sí, este es el que no. Ah, vale. Vale, ya está. Entendido. Está perfecto. Apriétate.
las árboles, electrónica. Electrónica, tengo escape hecho a medida. Y todo lo que se le puede hacer. No, muchas veces más. Bueno, ya, pero bueno, me refiero siendo pobre. Y está para correr rallies y subidas. Corrí en su tiempo montaña. Aún tengo los reglajes todos de montaña, pero bueno, estoy haciendo el tiempo igual. Vale. Tengo que quitarle las caídas atrás. Ah, vale. Allí. Con cabeza, ¿eh? Sí, sí, y arneses. Amárrate ver. Con cabeza y arneses. Iba lo loco. El coche este iba de la hostia. Repartido de frenada, ¿no? Sí. ¿Te metí la palanca esta? Ah, sí. Pensé que iba a encajar perfectamente en el hueco, pero no encaja. No. Hay que atrasarla. Tienes que ponerla. Bueno, depende. Yo sé de coches que viene para este lado, claro, depende para qué lado lo pongas. Yo le dispuse para este lado y lo atrasé. Sí, sí, sí. No, si tuviera una varilla de caja de cambios de cuatro. De cuatro cilindros, igual el cuadrado. Estaba, ¿Y el repartidor cómo haces? ¿Le das para adelante y...? Normalmente lo llevo siempre en esta posición para que me frene más atrás, el freno mano solo. Ajá. ¿Y si lo pones para adelante de todo, solo frena adelante? No. Si lo pones atrás de todo, solo frena adelante. En la mitad sería un 50-50. Vale, vale, vale. Joder. ¿Y luego todo esto? Pero ahora la mitad están anulados. Este es el electro, intermitentes, warning, y este son las largas, y el resto no funciona ninguno más. Porque este va a ser para el agua, ya. Este para limpia, este va a ser para luces de posición, cortas y largas. Y después la parrilla. Lo fuiste dejando y no... Se preguntaba para subida. Ya, ya, ya. No, está bien, con las planchitas aquí para que te queden los pies bien sujetos y tal. La extinción no es extinción de tirar, ¿no? La tengo para montar automática, pero... Es un cristo hacerlo. Está chulo. Todo, el coche por dentro está... Toda la barra que se puede hacer, toda la vida y por haber. Va soldada, no va atornillada, ¿verdad? Ya soldado y de barra está full, ¿eh? Está bien. Toda seguridad es poca. ¿Llegan adelante o es jaula de la que baja aquí? Baja ahí, baja 3 años, de un momento a otro. Bueno. En su día no quise montar hasta adelante porque me iba a iniciar en rally, montaña. Siempre claro. Puedes luego soldar hacia adelante. Pero si le meto eso no hacia adelante, pues con la jaula es una mierda, entonces todo. Ya. Así jodo el frente, cambio el frente y sí, 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 tiene sentido. Está bien. A ver, si fuera rico. Si tenéis preguntas sobre el coche, le preguntamos a Varela. Bomba de 0,75. ¿Es la china? Es la china, y va bien. Va de puta madre. ¿Esto qué son las líneas de gasolina? No, eso es negativo. Ah, el positivo. Negativo. Ah, negativo. ¿Y por qué no lo bajas de aquí a aquí ya? Y luego llevas tan atrás. Lo tengo por detrás hasta aquí. Y después lo subo por aquí para detrás para cortar la corriente. Si el MV funciona por negativo. Sí, sí, no, sí lo sé. Pero digo, puedes bajarlo del cortacorriente y meterlo en chapa aquí, en vez de ahí atrás. Con la batería aquí. Ah, vale, 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 ya te entendí. La batería está aquí detrás. Sí, sí, sí. ¿Detrás suya? No, entre tú y yo. Ya te entendí, ya te entendí. Ah, vale, la veo, la veo. Tiene un cajón específico ya para eso. Se ha colocado, Sí, lo que sonó era el 206. ¿Qué turbo lleva? ¿El 206? ¿O este? Este no lleva turbo, No, no. Atmosférico, 325, la verdadera. Esto es un Louis Ship para cuando... ¿A cuánto te marca corte? Sí. 6.500 o 7.100, pero corta 7.200. Ah, bueno. Está bien. Aunque a veces pasa pavo. ¿Cuánto te dejaste más o menos en hacer el motor? ¿Motor? Con los árboles y tal. Solo los árboles son 1.000 pavos, ¿no? Así. 830 o así fue. Bueno. Yo me he comprado las cosas y si un cuadro... Sí, para que todos los que podemos lo hacemos así. También te soldo la barra aquí. Normalmente le suelen quitar la luna y le meten como una pletina por aquí. No, yo quité la luna, ¿eh? ¿Sí? Ah. Sí, me fue soldada así. A ver, las barras, si te fijas, están todas ancladas a la carrocería. Es un cubo. Sí, sí, sí. Sí. No plega nada. Está justo en la línea de aquí. Y el arco central igual. El coche igual que ese es un cubo. Sí, en teoría, sí. Romperá menos. También la hostia más seca. No, ya, ya. Bueno. Las platinas lo que hace es que amortiguan el golpe al mismo tiempo. Yo pensé que era para darle rigidez a esto, lo unían con esto, entonces
no primero dobla esto y pega contra esto y luego, o sea, ya va todo unido de una. Es que ya está, eso ya está claro. Ya. Bueno. ¿Qué 206 es este? ¿Es el GTI o el 1006 o...? ¿Qué 206 es? Acabo de preguntar, chaval. ¡Va de la puta hostia!
Y el sonido mola un huevo. El sonido es precioso. Coge la escapatoria y púletelos. Joder. Puto desmadre, tío. ¿Cómo anda esta mierda? Buah. Joder. Gracias, ¿eh? Nada, tío. Joder. Cuando quieras. Ya, ya, pero su puta madre. Vale. ¿Ya te esperabas un 25 así o qué? La verdad que no. A ver, se veía que el coche corre, ¿sabes? Pero desde dentro, cuidado. Muy, muy, muy desmadrado. Qué puta pasada. Ya te digo, con el sonido que lleva, que se nota en los árboles... No sé, se siente de otra manera desde dentro, ¿sabes? Con el sonido. Sí, 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 sí. Qué desmadre, chaval. Buah. Madre mía. ¡Oh, qué bien iba ahora todo! ¡Me cago en Dios! Joder. Abre, abre el capó, vamos a cotillear ahí. Enséñanos todos los caballos. Llevas kit de admisión de... ¡No! ¡Es PVC, eh! Ya, ya. Pero me refiero, lo llevas en la parte de abajo de la aleta. Sí, sí, mi trabajo.
no sé. Hitman de este. Es verdad, ese me he olvidado. No. Esto. Sí, es Chisman, bueno, no sé cómo se pronuncia. Más los árboles y por dentro de serie. Un novano, eso serie, no rompe nunca. Exactamente. Joder, pues cómo va eso, tío, cómo va eso. Y grupo de serie, ¿eh? ¿Qué llevas, 2,95? No, 3,45. 3,45, porque de serie era 25. No, de serie era 20. Ah, vale, vale. Voy al bar, ¿quieres algo? No, no, gracias. Y llevas 168, no, 188. 168. Llevas 168. Pues cómo aguanta el 168, chaval. Sí, señor. Y luego la jaula va grande hasta atrás. La jaula, el interior quiere pintar, pues ya lleva 3 años montado. No, no, está guay. Tiene una limpieza ahora, tiene la de polvo. Sí, señor. Cuidado, muy, muy guay. Tanto el coche como la decoración, como el Rocket Bunny, está muy guay. Sí, señor. Muy buen curro. Poco a poco. Sí. Y las haces Snyder adelante le queda muy guay. La mañana los fundí. Claro, ya, lógico, lógico. Vale. Joder, qué pasada. ¿Y derrapas en 16 o en 17? 17. 17. No digo porque se las traga bien. Se las traga bien. Joder. Bueno, pues gracias, tío. Nada. Voy a darle una vuelta por ahí. Eso es un puto desmadre, loco. Acabo de flipar. Sea un desmadre. Y tanto. Sea un bueno, puto desmadre. Quiero tomar algo, luego hablamos. Lleva un 25, 2500 de BMW, 190 y algo caballos de serie, pero lleva electrónica, lleva colectores de escape, lleva árboles de levas. Buah, qué puto desmadre, ¿eh? ¿Qué tal con Varela? Que flipas, pero qué puto flipas, o sea, nunca... ¿Qué buscas? Mi Monster que estaba por ahí tapado con... Nada, ya no tengo Monster. ¿Es ese? Sí, estaba en el suelo así, en plan... ¿Te lo moví yo para ir para el lado, ¿eh? Sí, pues se murió. Se cayó. Vale, venga. Sí, pero no hay Monster ahí. A ver, ¿qué hay, Tor? ¿Cómo vas? Ya está, tío, pero ahí esa brida no puedo apretarla. La brida se me escurre para adentro. No me agarra manguito. ¿Sabes qué te digo? Eso no, la de aquí. La de ahí. ¿Esta? Sí. Si la aprietas, se te escurre. Se escurre para adentro. Pero porque cortaste la punta al manguito, ¿vale? Sí, claro. No me hables, tío. No me hables. Pues no sé. Y si le haces unas, si le limpias por dentro el tubo, para que no tenga anticongelante, ¿sabes? Lo limpias bien. Ya. Pero aunque te resbale la brida, limpia bien el tubo por dentro y por fuera. Y luego la brida debería clipar mejor. Limpia el tubo, el anticongelante resbala. O si no, además de eso, métele un poco de cinta por encima para que apoyen la cinta seca, ¿sabes? Joder. Que enseñe Saxo. Saxo lo usamos antes y no conozco a los dueños. El boquerón que intenta... intenta adelantar, que va corriendo. El compact, que sí es el de... la gente del circuito, la de Choqueiro, que se van a llamar los veteranos en la siguiente resistencia. Vamos a ver el de 30, el 1J. ¿Y no hay nada más para allí? Ah. Ahí está el saxito. Yeah.
Dejaré guardado el directo, sí. Luego se guarda en el canal secundario. Y también queda aquí en Twitch. Pídele al portugués que te lleve a dar una vuelta, sí, también por eso me acerqué. Pero quiero pillarlo a ver cuando salga, si sale solo, porque no tengo confianza. Es decir, ¡una vuelta, pa! ¡Una vuelta, pa! Ahí viene el E30 1J. O 2J, no lo sabemos. Joder, ¿cómo petardea, no? ¿Dónde es eso? Esto es en Orense. Pasamos del tema. ¿Qué tema? Porque no puedo leer. Sí, tengo datos ilimitados. Ahí bien. Ahora mismo solo hay BMWs. Seguro que se enrollan, que al final es publicidad para ellos, ya, pero no sé, no me acerco a la gente y dice, oh, es H, voy a dejarle subir, ¿sabes? No todo el mundo me conoce, que soy un pipiolo. Porque era un motor sport. Ya ves el Paco. Este suena bonito, ¿eh? Sí, amor, van de la hostia. Ole la peonza. Uy, casi le da. No sé si 1J o 2J. ¿Puedo grabar un poquillo dentro? Sí.
coche, Sí. Dice que tiene la temperatura alta, por eso pita. Bomba, bomba, dirección, electro, arranque. Ya los radiadores, o sea, los racores del agua que vienen del radiador de atrás por ahí, por ese lado. Una jaula bastante buena, lleva techo. Sí, señor. El mapa del Banks. Sí, señor. Joder, cómo va el piloto. Vamos a ver si cotillamos el otro de 30 también. Qué bonito así sin salpicadero, chaval. Cómo mola. Ya la jaula. Sí, señor. Qué pasada. ¿Y este qué? Que lleva el frente tubular este hecho en casa. Para proteger el radiador. Dile a Paco que te enseñe el motor. No sé. No me dio la suficiente confianza, Paco. Yo estoy por aquí a ver si lo abre él. Pero no lo da abierto. ¿Alguien se da cuenta de que se coló un AC15 diésel? Ya lo dijimos antes. Ahí la tenéis. Choco powerando. Bueno, chavales. En vista de que Paco no abre el capó y que me queda un 3% de batería, vamos a dejar el directo por aquí. Luego, si lo pongo a cargar un buen rato y hacemos un 50% de batería o así, inicio de nuevo, pero seguramente no. No os hagáis ilusión. Así que nada, seguramente nos vemos a la noche o mañana. Haciendo directito con el Vitara, que quiero acabar de solucionar el problema. Y nada, nos vemos en siguientes directos, como siempre. Que sean felices, adiós. No va. Que no está soldado, eh.